Bueno, también estuvo Alejandro Katz. Aquí sí, en ensayista, en intelectual, estuvo aquí en TN y esto es lo que comentaba al respecto de la marcha de ayer. El silencio oficial esta mañana empezó a llenarse de palabras. Ya muy temprano Aníbal Fernández llegó a la conclusión de que había sido una marcha opositora. Creo que ese es el disparo de salida de los comentarios que el gobierno va a hacer para invalidar la marcha. Creo que es un error, creo que es un error. Creo que la marcha fue muchas cosas, pero no creo que fundamentalmente haya sido una marcha opositora. Habla de la... ¿No es un disvalor en sí mismo? El gobierno trata de plantearlo así, bueno, pero ¿qué pedían? No, yo creo que más que pedir algo era expresar algo, y era expresar, creo que, dos o tres cosas fundamentales. Una primera es la preocupación, y diría incluso la angustia, por la irrupción de un cuerpo muerto en la escena política. Quiero decir, independientemente de cómo muriera Nisman, la muerte de Nisman es una muerte política porque está vinculada con su trabajo, que era un trabajo judicial, pero eminentemente político. Estaba implicando a los poderes públicos, tanto en la denuncia de la semana previa como en la investigación del atentado de la AMIA. Por tanto, la muerte de alguien que está en el momento álgido de un trabajo político es una muerte política, suicidio, homicidio, no importa. Y creo que acá hay un primer tema por el que una parte importante de la ciudadanía sale a la calle. No queremos la irrupción de la violencia en el espacio público, en el espacio político público. Ya es demasiado con la violencia criminal, pero si a eso le agregamos la violencia política, claro, se desbarranca todo. Una segunda razón de presencia es la voluntad de hacerse oír. De hacerse oír, claro, paradójicamente a través del silencio. ¿Por qué? Porque no hay un reclamo al poder. El reclamo fundamental del poder es el de la poca consideración que el poder tiene de la ciudadanía. Y por tanto lo que hay que hacer es mostrarse. No decirle algo o reclamarle algo, mostrarse. Se tiene la sensación de que el poder es un poder carente de empatía con la sociedad, que no entiende los problemas que la sociedad percibe como acuciantes, que no escucha, que no está atento al otro, que está encerrado sobre sí mismo y su grupo referencia. De referencia. Y lo que se hizo fue decir, estamos, somos, queremos ser tenidos en cuenta, queremos que nuestros reclamos, por difusos e imprecisos que sean, sean oídos. Escuchados. Entonces, creo que estos son algunos de los elementos de primera lectura de la marcha. De la...